Crédito Infonavit. ¿Cómo comprar una casa usada con Infonavit? Por cuestiones de movilidad, mucha gente adquiere viviendas seminuevas en Tijuana a muy buen precio. En realidad, una de cada cuatro casas que se compra con un financiamiento de Infonavit en Tijuana es una vivienda usada. Y aunque el instituto permite ejercer los créditos en propiedades con cierta antigüedad, existen algunas consideraciones que debes tener en cuenta si estás pensando en esta alternativa para adquirir tu nuevo hogar. Punto número 1. La vida de la vivienda no debe ser mayor a 30 años. Esto lo determina un evaluador al momento de la solicitud. Esto obedece a que el instituto busca que tu hogar sobreviva a la vida del crédito. Además, considera que si compras una casa con 30 años de vida útil, cuando tú tienes 30 años, al cumplir 60, vivirás en una propiedad que quizá esté en mal estado. Punto número 2. Si decides comprar una vivienda nueva o usada, el valor máximo de esta en Tijuana o en Baja California no puede rebasar los 663,191.20 centavos. O 350 salarios mínimos. Punto número 3. La vivienda no puede estar ubicada en una zona de riesgo. Punto número 4. La casa o departamento debe de contar con los servicios públicos básicos de agua, drenaje, pavimentación y electricidad. Punto número 4. El propietario debe contar con la escritura, inscripción al registro público de la propiedad y comprobantes de pago de agua y predial. Y punto número 5. La propiedad que deseas comprar debe de contar con ecotecnologías para cumplir con el requisito de hipoteca verde, que la institución puso en marcha para reducir el consumo de agua, luz y gas, y con ello minimizar el impacto ambiental. Para obtener un crédito Infonavit, debes demostrar que la propiedad que comprarás tiene tecnologías ecológicas y que genera un ahorro mínimo de entre 215 y 400 pesos en el pago de servicios. En caso de que no se cumpla, el Infonavit podrá conceder créditos adicionales para la adquisición de tecnologías de ahorro de energía y recursos. Si estás por adquirir una vivienda, coteja los precios entre las propiedades nuevas y usadas y cerciórate que el propietario actual de la vivienda cuente con los requerimientos legales para la operación de la compraventa. Recuerda que antes de ejercer algún crédito de Infonavit, deberás tomar el taller Saber para Decidir, que puedes cursar en el portal de Infonavit. Este taller te orienta sobre el funcionamiento del Infonavit, en qué puedes usar tu ahorro, las opciones para emplear tu crédito y recomendaciones para cuidar tu casa y tu entorno, entre otros temas. Está diseñado para derechohabientes del instituto, pero cualquiera puede tomarlo. En Baja Habitat te informaremos de forma gratuita sobre cómo comprar una casa o departamento en Tijuana, con garantías y a un precio adecuado. Visita el enlace debajo de este video y déjanos tus datos de contacto. Te contactaremos en menos de 12 horas. Recuerda, nuestro asesoramiento es gratuito y no te compromete a nada. Asimismo, puedes descargar la guía para comprar una vivienda en Tijuana, una guía que te ahorrará tiempo y dinero. La puedes descargar aquí.